Mire, no hay problema de rebase. Eso lo dio a conocer un periódico ayer, que ya ni caso tiene mencionar su nombre. Es preferible olvidar. Pero hay infraestructura, hemos estado trabajando en eso. A pesar de que nos dejaron en el suelo el sistema de salud. Ahora los que critican de todo al gobierno, se les olvida que ellos aplaudían cuando estaban los corruptos en el gobierno, callaban como momias y gritaban como pregoneros en contra de nosotros, como lo siguen haciendo. Entonces, no tenemos problema, afortunadamente. Tenemos las camas de los hospitales que se necesitan. Hoy tenemos en la noche una reunión para hacer el inventario último de camas, ventiladores, monitores, médicos, especialistas, enfermeras. Por cierto, muchas gracias a los médicos. Les hemos hecho dos, tres llamados. El último fue a los médicos y enfermeras de 60 a 65 años y respondieron muy bien.